Muy buenas tardes a todos. Parece que nos falta... Ah, eso funciona muy bien. Yo soy Helen Derbyshire, la directora de Access Info, y quiero en nombre de todo el equipo daros la bienvenida. Viene el micro más portable. Gracias especialmente a los candidatos por estar aquí. ¿Está funcionando? Gracias, Fernando. Por estar aquí en este evento, yo diría, sin precedentes. Bienvenido también a la gente que están siguiéndonos por Twitter y por streaming. Gracias al equipo de Stefan y al equipo de streaming. A los candidatos por estar aquí. Estuve diciendo que es sin precedentes tener un evento sobre las elecciones europeas con todos los candidatos y miembros del público, con periodistas, con gente mandando sus preguntas por Twitter. Es un acto muy importante. Mi colega Pamela Bartlett-Quintanilla va a explicar un poco de qué se trata, por qué estamos aquí, no únicamente aquí, pero en 19 países alrededor de Europa, Pam. ¿Es así? Gracias, Helen. ¿Me oyes? ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Pues nada, básicamente la razón por la cual estamos aquí es porque estamos desde Access Info coordinando en España una campaña sobre la regulación del lobby y la transparencia en Europa. La campaña se llama Politics for People, ¿vale? Pero esta campaña es una campaña, como ha dicho Helen, que se está desarrollando en 19 países europeos, desde Francia hasta Alemania, Lituania, Rumanía, muchos países. Básicamente el objetivo de esta campaña es conseguir que los candidatos a las elecciones europeas firmen un compromiso para defender al interés público contra la excesiva influencia del lobby de, por ejemplo, grandes empresas y bancos. Esto en la práctica lo que significa, por ejemplo, es un registro obligatorio del lobby. Sería que los grupos de asesores que le dan información a la comisión sean compuestos de varios intereses y no solo de intereses particulares o de intereses empresariales, por ejemplo. Que haya un código de conducta estricto con controles sobre las puertas giratorias, por ejemplo, y para pues no dejar que hayan segundos trabajos que a lo mejor no sean compatibles con el trabajo de un eurodiputado. Y, claro, obviamente que se respete el derecho a saber de los ciudadanos publicando, por ejemplo, huellas legislativas y proporcionando información sobre el proceso de toma de decisiones y sobre cómo se puede participar como un ciudadano, ¿no? Aquí, en este evento, como es un debate y queremos que participe el mayor número de gente posible, pues obviamente tendréis la oportunidad de hacer preguntas cuando os invite la moderadora María Rosa Rotondo. También podréis hacer preguntas a través de Twitter, que estaré yo con mi compañera Luisa vigilando las preguntas que se envíen y se las pasaremos a María Rosa para que se las presente a los candidatos. También tenéis aquí, creo, en las mesas, unas tarjetitas ahí blancas que si tenéis una pregunta y no la queréis hacer en persona, la podéis escribir aquí en esa tarjetita y se la pasáis a mi compañera Vicky, que va de naranja y que está ahí mismo. ¿Vale? Por último, como en las campañas nos gusta pues, tener material audiovisual y sobre todo visual, vamos a tomar fotos, ¿vale? Si apoyáis la campaña, que espero que sí, podéis poner aquí un mensaje, por qué es importante la regulación del lobby para ti, y te tomamos una foto para meterlo luego en Facebook y utilizar para la campaña. Eso se puede hacer aquí fuera. Así que nada. Pues, muchísimas gracias, Pam. Vamos a lanzar ahora el debate. Una cosa muy importante que después estamos ofreciendo un vino, no es lobby, pero es un incentivo, es cierto, para quedar. Y ahora os dejo con María Rosa Rotondo, que es la presidenta de la Asociación Profesional para Relaciones Institucionales, es un gran experta en todo el tema de regulación del lobby. Desde April estáis apoyando a la regulación del lobby aquí en España, así como al nivel de la Unión Europea. Muchísimas gracias por aceptar moderar el debate y te dejo la palabra, María Rosa. Gracias.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, estimados eurodiputados, estimados candidatos. Bueno, yo también quería agradecer, como no puede ser de otra manera, a todo el equipo de AccessInfo la organización de este magnífico evento, que lo podía haber organizado, la verdad, también APRI, pero son ellos al final los que tienen la capacidad de movilizar y de atraer a público y a gente, los lobistas. No solemos despertar muchas simpatías y todavía sigo sin entender por qué. Yo soy María Rosa Rotondo, como ha dicho Helen, soy presidenta de APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, que representa al colectivo de lobistas en España, y yo también soy lobista en mi día a día. Trabajo además tanto en Madrid como en Bruselas y en otras capitales europeas. Es especialmente relevante, como ha señalado Helen antes, el hecho de que estén aquí varios candidatos y varios eurodiputados que conocen a la perfección el funcionamiento de las instituciones europeas, porque desde APRI siempre hemos querido trasladar a España el modelo europeo de regulación del lobby. Efectivamente, el interés de las instituciones europeas por el lobby no es ni mucho menos nuevo, se remonta al año 2005. Pienso que en parte debido a la influencia anglosajona, donde el lobby es una tradición tremendamente arraigada, y de ahí, bueno, pues se ha trascendido, ¿no?, a las permeables instituciones europeas, y desde luego la Unión Europea y antes la Comunidad Económica Europea nació siendo sometida a una importante acción de lobby. Lobby y el ejercicio de la influencia por parte de empresas y, por supuesto, otros colectivos. El lobby empezó a regularse en Europa allá por el año 2005, aunque ya para entonces había funcionando registros tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo, pero funcionaban, como se dice coloquialmente, un poco de aquella manera. Sin embargo, en el año 2005 se lanzó, por hacer un breve resumen y no os voy a aburrir, lo que se llamó la Iniciativa Europea por la Transparencia, la lanzó el comisario europeo Siim Kallas, y fructificó en abril de 2011, cuando por fin la Comisión y el Parlamento Europeo se pusieron de acuerdo en la creación del primer registro conjunto europeo, que se llamó el Registro Europeo por la Transparencia y que sigue funcionando. Desde su entrada en vigor en junio de 2011, el registro conjunto ha crecido considerablemente y, de hecho, como se sabe, Bruselas es la segunda capital mundial del lobby después de Washington. En estos momentos, según los datos facilitados por la Comisión, hay alrededor de 66.000 registros, lo que se valora que supone alrededor del 75% de los representantes de las empresas en Bruselas y el 60% de las ONGs. Y esta cifra coincide con un número aproximado de lobistas que se estima que es de 30.000 lobistas en Bruselas, con lo cual estamos hablando de una actividad muy importante y si habéis tenido ocasión de estar en Bruselas, la verdad es que casi siempre el que no está en la Comisión es porque es lobista y hay muy pocos belgas, por lo general. El registro se creó, como digo, en 2011 y está sometido a constante revisión, que es algo que nos gusta particularmente. De hecho, el 15 de abril de este año, hace muy poquitos días, el Parlamento Europeo y la Comisión han aprobado sendas propuestas de modificación del funcionamiento. Estas modificaciones van en lo que nosotros consideramos que es la senda adecuada, que es un mayor refuerzo de las normas en lo que se refiere a la actividad de los representantes de interés ante las instituciones europeas. Y además se ha aprobado con una abrumadora mayoría, al menos en el Parlamento Europeo, esto quizá luego lo podemos comentar, pero con 646 votos sobre 667, con lo cual hay mucho interés por parte del Parlamento, que ha ido además más lejos que la Comisión, luego lo veremos, en presentar estas propuestas de revisión del registro. ¿En qué consiste esta revisión, cuyos frutos vamos a ver ya en esta legislatura que va a empezar a partir del mes de junio? Fundamentalmente en tres ejes. Más información, por un lado, más incentivos para el registro y mayor rigor con aquellos que infringen las normas. El acuerdo revisado incluye una serie de mejoras, como por ejemplo, no voy a entrar en detalle, una clarificación de las categorías para permitir, para facilitar el registro, un refuerzo considerable de las normas en caso de infracción, se refuerza el código de conducta añadiendo dos puntos nuevos y se establecen determinadas normas
puesto que el registro, como sabéis, y esto es una queja que Alter EU ha puesto sobre la mesa en muchas ocasiones, como el registro por el momento es voluntario, se han establecido determinadas normas que incentivan la inscripción de los representantes de interés en ese registro. Normas como, por ejemplo, que animan a los eurodiputados a reunirse solo con representantes inscritos, solo representantes inscritos pueden organizar eventos dentro del Parlamento, pueden patrocinar eventos del Parlamento y determinados beneficios en cuanto al acceso a la información. Pero el paso más significativo se dio cuando en el Parlamento, a pesar de lo que decía la Comisión, se votó que la Comisión tenía que trabajar sobre una propuesta, un calendario de trabajo que condujera al establecimiento del registro obligatorio de lobistas en el año 2017. ¿Y por qué este calendario tan amplio? Porque el problema del registro voluntario o no voluntario o obligatorio en Bruselas siempre ha estado vinculado a la base jurídica, a la base legal para establecer la obligatoriedad del registro. Sobre esto se ha trabajado mucho y se ha trabajado muy bien en el grupo de trabajo que ha revisado este artículo y al final se ha decidido, por lo que parece, que la base del tratado que se tiene que tomar es la del artículo 352. Esto requiere unanimidad por parte de todos los Estados miembros y, por tanto, esto requiere que las cosas se hagan con un calendario de trabajo y una planificación adecuada. Como decía antes, en APRI siempre hemos buscado que la realidad europea se traslade a nuestro país y llevamos desde el año 2007 pidiendo de manera consistente una regulación similar a la que existe en la Unión Europea porque pensamos que es un ejemplo que considera que establece un correcto equilibrio entre los intereses de las partes, entre los intereses de la Comisión, los intereses de del Parlamento y de los eurodiputados y los intereses de los representantes y de los lobistas. Tanto es así que en el año 2011 la Asociación se dotó del primer y único código obligatorio de conducta para los lobistas, que son los lobistas de nuestra asociación, y es exactamente el código que estaba vigente en aquel momento en Bruselas. Con lo cual, los lobistas españoles, aunque quizás sea poco conocido, tenemos un código de conducta y nos regimos por exactamente las mismas normas que aplican a los lobistas europeos. En nuestro país, por dar unas pinceladas y si acaso servir de punto de reflexión y animar el debate posterior y las preguntas, en nuestro país, como sabéis, el presidente del Gobierno ha anunciado ya en dos ocasiones en sede parlamentaria su intención de regular los lobbies en el Parlamento. En estos momentos, además, existe una ponencia de revisión del reglamento del Congreso de los Diputados y, en paralelo, unos trabajos de una comisión de expertos sobre regeneración democrática que se están reuniendo incluso esta misma tarde en el Congreso de los Diputados. Y es por esto por lo que este debate nos parece especialmente importante, porque tenemos a cinco políticos que son un poco la muestra palpable de la incoherencia que se sufre por el hecho de que las normas que me aplican cuando me dirijo a eurodiputados son diferentes que las normas que me aplican cuando me dirijo a diputados españoles. Y entiendo pues que esto no es deseable, entendemos en APRI que esto no es deseable en ninguna democracia sólida y seria. Y no me extiendo más, voy a pasar a presentar los ponentes. Nuestra intención, como sabéis, es acabar el debate sobre las 8:20. Desde luego no es nuestra intención competir con el fútbol y es nuestro deseo que lleguéis todos a vuestro sitio de donde queráis ver el partido. Sí que os voy a rogar a los miembros de la mesa cierta brevedad y, como sabéis, también por presentar las normas, vamos a recibir preguntas tanto del público como de Twitter y yo os cursaré las preguntas, os diré a quién van dirigidas en caso de que sean dirigidas a alguien en particular. Os voy a rogar que con el fin de que efectivamente podamos ir al fútbol o puedan ir los que quieran, vuestras respuestas sean cortas, lo más breve posibles, en torno a un minuto, si nos importa. Tengo a mi izquierda, en primer lugar, a Beatriz Becerra, de UPyD, concurre a las elecciones con el número 4 de su formación.
Beatriz es licenciada en Psicología Industrial por la Universidad Complutense, con MBA de posgrados en Dirección de Marketing, Recursos Humanos y Entidades sin ánimo de lucro. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del marketing y la comunicación a lo largo de más de 20 años como directiva en grandes multinacionales como CBS, Paramount Universal, Disney y Sony. Es novelista y docente. También es miembro del Consejo de Dirección y responsable de comunicación de UPyD y de la Fundación Progreso y Democracia desde el principio, ¿no? Desde el año 2009. A su lado está Salvador Garriga. Salvador es uno de los eurodiputados más veteranos del Parlamento Europeo. Es licenciado en Economía y fue elegido eurodiputado en las primeras elecciones europeas celebradas en España en el 87. Desde entonces ha sido reelegido 4 veces y ha ocupado, dentro de sus labores como eurodiputado, el puesto de secretario general de la Delegación Española y actualmente es coordinador del grupo del PPE en la Comisión de Presupuestos. Yo puedo decir, a título personal, que Salvador es de los eurodiputados más valorados y que un trabajo mejor desarrolla. A su lado está Enrique Salom, y yo creo que de Enrique Guerrero lo que habrá que preguntarse es qué no ha hecho o qué no ha sido. Técnicamente es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, cursó estudios de posgrado en el MIT y en Escocia, me vas a permitir que no diga el nombre de la universidad porque creo que no lo puedo pronunciar. Ha sido representante en la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO y vicepresidente del Instituto Cervantes. Actualmente es profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Desde el año 2009 es eurodiputado por el PSOE y miembro de la Comisión de Desarrollo. También ha ostentado diversos cargos en diversos gobiernos socialistas en España. A su lado está Tasio. ¿Oliver? No, Florent, lo tenía bien. Vale, perdón, otra vez. Representante de Equo. Florent es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Lyon en Francia y es urbanista en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Es especialista en cooperación internacional y autor de numerosos libros y artículos sobre ecología política, el medio ambiente, cooperación al desarrollo de Europa y otras cuestiones europeas. Y ya no me puedo equivocar para presentar a Tasio Olivier, que concurre a las elecciones en representación de Izquierda Unida o la Izquierda Plural. Tasio es periodista de formación por la Universidad de Sevilla, especializado en comunicación política y marketing electoral. Es experto universitario por la Universidad de Sevilla y miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida y de la Ejecutiva Federal de Izquierda Abierta. Muchas gracias a todos, bienvenidos y voy a pasaros la primera pregunta que nos llega desde el público y que sobre la que nos gustaría recibir vuestra opinión. La pregunta es, ¿cuál es vuestra definición del lobby? ¿Y cuál es el papel del lobby en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea? ¿Beatriz? ¿Empiezo yo? Sí, si te parece. Yo creo que se oye bien, ¿no? Aunque no me acerque. Bueno. Yo creo que cuando hablamos de lobby, en general, la gente cuando escucha la palabra lobby piensa en seres abyectos que buscan un interés inconfesable y que pretenden corromper y buscar que los políticos o las personas de las que quieren conseguir algo, pues pasen al lado oscuro o algo así. Realmente la palabra lobby, a mí me gusta más hablar de grupos de interés, grupos de presión, grupos de representación de intereses, porque en realidad de lo que estamos hablando es de asociaciones privadas formales que pueden ir desde Cruz Roja, Amnistía Internacional, la Iglesia Católica, el Comité Olímpico Internacional, la Asociación de Contables Europeos o cualquiera de los bancos que funcionan en Europa, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de por qué, cómo y para qué sirven los lobbies o por qué hay que tener relación con ellos, yo diría que las instituciones europeas necesariamente y legítimamente tienen que tener una relación constante con estas asociaciones ciudadanas, grupos de reflexión, empresas, ONGs o lo que corresponda, para dar cumplimiento a lo que mandan los tratados, que es asegurar una democracia de calidad,
y que es conocer los problemas reales para poder darle solución. Por tanto, lo principal para saber de qué hablamos cuando hablamos de lobbies es que se identifiquen. Con lo cual, ¿qué son los lobbies? Pues aquellos que se identifican como lobbies. Si tenemos un registro en el que todos los que van a funcionar en este sentido se registran, ya sabremos qué lobbies son, a qué se dedican y por qué tienen interés en desarrollar una determinada actividad, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, para mí, buenas tardes, para mí son grupos organizados, pertenecientes a cualquier aspecto de la vida civil, social y empresarial, de cualquiera de los Estados miembros que quiere influir en el procedimiento de creación legislativa dentro de la Unión Europea y particularmente en el Parlamento Europeo. Yo no entendería la tarea de un eurodiputado sin poseer esa aportación de los diferentes grupos organizados que nos dan puntos de vista absolutamente diversos, muchas veces contradictorios y casi siempre muy útiles sobre las ventajas y los inconvenientes de las propuestas legislativas que nos vienen. Después de la aplicación del Tratado de Lisboa y de la capacidad que tiene el Parlamento Europeo de codecidir en materia legislativa vis a vis con el Consejo, la participación de estos grupos organizados supone un incremento de la calidad legislativa y permite que los eurodiputados podamos llegar a conocimientos que por nuestra experiencia profesional no podríamos llegar. De ahí se deduce que algo tan importante y tan necesario como la acción de estos grupos organizados tiene que estar absolutamente regulada. Eso es en beneficio de los grupos y es en beneficio del propio Parlamento Europeo. Por tanto, apoyamos cualquier iniciativa que lleve a la regulación completa de estos grupos. Muchas gracias. Bueno, como se ha dicho antes, soy politólogo, cualquiera que sea el significado de esa expresión, y trato de huir de las definiciones canónicas. Quiero decir, cuando hay 30.000 entes que son lobbies en Bruselas o cuando hay un número indeterminado en España, tratar de definir de una manera sintética en qué consiste cada uno de esos entes me parece que es un esfuerzo inútil. Por tanto, voy a hacer algo más descriptivo. En primer lugar, los lobbies existen. Existen, estén regulados o no estén regulados. Quiero decir que yo sé que hay gente contraria a la existencia de los lobbies, pero por definición, por conocimiento, por experiencia, todo el mundo sabe que estén regulados o no, los lobbies existen. Existen en Madrid y existen en Bruselas, solo que allí se sabe que existen y aquí tienen una actividad mucho más oculta. En segundo lugar, son plurales, ya se ha dicho en parte en la mesa. Plurales significa que los hay a los que podríamos identificar como con intereses perversos y a los que podríamos identificar como intereses cooperativos o intereses, digamos, de estar cerca de la gente. Es decir, entre esos 30.000 de los que se ha hablado, podéis imaginar que hay varios miles que tienen que ver con cooperación al desarrollo, que tienen que ver con la mejora de la democracia. Es decir, yo creo que algunas de las personas que estáis aquí presentes, en términos de definición, sois lobbies. Y que en términos también de actividad, sois lobbies con intereses que benefician al conjunto de los ciudadanos. Por tanto, tengamos en cuenta que son plurales. En tercer lugar, conviene escucharlos. La democracia se ha caracterizado en la segunda parte del siglo XX por ser una democracia del desentendimiento. Es decir, los ciudadanos votan y a los 4 años vuelven a votar. Y, mientras tanto, hay poca participación política y poca implicación en las decisiones políticas. Desde muchos ámbitos se pide calidad a la democracia y parte de esa calidad consiste en que la democracia sea deliberativa, sea participativa, sea una democracia capaz de escuchar a los ciudadanos
organizados o individualmente. Por tanto, no debemos criminalizar a priori una actividad que tiene por objeto informar a los representantes políticos de en qué marco se produce una decisión que ellos van a tomar. Ahora bien, es obligatorio controlar su existencia, garantizar la transparencia, sobre todo con la existencia de las nuevas tecnologías, es mucho más eficaz que la prohibición en casi todos los aspectos de la vida. La prohibición, quienes quieren saltársela, se la saltan. La transparencia, sin embargo, obliga a declarar a qué se dedica uno, obliga a declarar con quién se dedica uno a una determinada actividad. Y finalmente, quería señalar que también hay la otra parte, que es un código de conducta de los europarlamentarios que nos obliga a declarar aquellas relaciones que tengamos con representantes de los lobbies cuando estamos inmersos en un proceso legislativo. Por tanto, y en síntesis, aunque quizá me he extendido un poquito más de lo normal, no veamos esto como una realidad inexistente, porque en realidad existe, y tratemos de encauzarla, tratemos de controlarla, tratemos de aplicarle principios de rendición de cuentas y de transparencia. Muchas gracias, Enrique. Florent. Bueno, os voy a confesar una cosa. Hoy he estado con un lobby. Hace apenas unas cuantas horas he estado sentado con un lobby, que además se identificó como lobby, y yo me he identificado como partido político interesado en recibir sus propuestas. Era EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza Europea y contra la Exclusión Social también. Eso es un tipo de lobby. Y es verdad que no todos los lobbies son iguales. Hay lobbies que tienen clarísimas sus ideas, sus intereses financieros, para unos pocos, para la gran banca, para el oligopolio eléctrico, y otros lobbies que tienen otras ideas, que defienden los migrantes, las mujeres, que defienden las personas. Y claramente, cuando hablamos de lobbies, hablamos de las dos cosas. Pero también cuando hacemos esta diferencia, vemos que hay lobbies y lobbies. Lobbies que tienen recursos económicos, humanos, con capacidad de estar todos los días con todos los parlamentarios. Esos lobbies cuentan detrás con apoyos financieros muy importantes, de grandes grupos. Y otros, los lobbies para las personas, suelen contar con mucho menos apoyo. Los lobbies, para esto, necesitamos regularlos. Regular, por un lado, saber quiénes son. Por eso nos gusta. Y hace tiempo que estamos pidiendo tener un registro obligatorio. Hace poco, justamente, tuvimos una mejora, de hecho, porque la Comisión Europea propone un registro obligatorio para el Parlamento Europeo. Pero no es suficiente. También para el Consejo Europeo. También pedimos que haya una huella legislativa, es decir, una trazabilidad efectiva de saber de dónde vienen las decisiones. ¿Por qué un europarlamentario ha decidido votar una cosa? ¿Qué lobby le ha influido? Eso ya se hace en unos cuantos países, queremos que se haga en la Unión Europea también. Y también queremos otra cosa. Queremos saber quiénes son los lobbies detrás. ¿Cuáles son sus relaciones con el poder político? Y terminar con un fenómeno que es gravísimo, que se llaman las puertas giratorias. Que altos cargos políticos, altos funcionarios pasen, por ejemplo, a ser lobby o pasen a ser o a estar trabajando para sus intereses financieros, o al revés, de que personas que antes estaban en un lobby de una empresa pase a ser ministro de Economía que hoy en día. Ahora mismo, este fenómeno generalizado en Europa también existe en España. Y el bipartidismo ha influido muchísimo en esto. Más de 60 personas, José Mayer Aznar, por ejemplo, Felipe González, Ángeles Acebes, trabajando para los pocos intereses. Y aquí tenemos que tener unas cosas clarísimas. Un lapso de tiempo para que un europarlamentario, por ejemplo, no pueda pasar a ser lobby a su vez, y al revés, que una persona que trabaje con intereses en un sector tampoco puede estar en política enseguida. Tenemos que terminar con este fenómeno que tanto mal están haciendo en España y en Europa. Muchas gracias. Gracias, Tomás. ¿Tasio? Hola, yo voy a entrar en materia muy rápido y voy a marcar un poco el punto de inflexión, porque como tenemos que ver el fútbol y todas esas cosas luego, nosotros queremos, obviamente, porque es una realidad que existe y es inapelable el hecho de que hay que controlarla de alguna manera, queremos regularlo, pero con un matiz importante, aumentar la regulación sobre ellos, pero con un matiz importante que es el de regularlo hasta su extinción, ¿no? Es decir, queremos que el problema no es tanto la transparencia, sino la connivencia. La connivencia de intereses
privados y públicos en un mismo espacio de toma de decisiones. Eso pervierte en sí mismo, o puede pervertirlo claramente, la práctica y la misma utilidad de la democracia. Se ha iniciado la presentación de esta mesa redonda con varios datos hablando acerca del lobismo, ¿no? Hay 30.000 lobistas en Bruselas, se nos ha dicho. Hay 754 parlamentarios. Cabemos a muy pocos parlamentarios por miles de lobistas. Hay 30.000 lobistas que ejercen presión en cuanto a su grupo de intereses y que interfieren directamente en las decisiones que toman luego esos europarlamentarios, aunque es verdad que la capacidad ejecutiva del Europarlamento es muy limitada. Que nadie ha decidido quiénes son, ¿no? y que no han sido designados por ningún mecanismo democrático. Hay 8 grandes grupos parlamentarios en el Europarlamento y 6.000 lobbies, ¿no? He llegado a escuchar allí en Bruselas operando, registrados, puede que haya más. En fin, si no se regula, en el sentido en el que la compañera al principio de la presentación de la mesa redonda del debate, si no se regula, obviamente, una presencia tan laxa y una actividad tan poco controlada de esos lobbies, aunque hay una carta que regula ese funcionamiento y es verdad que un código ético, si no vamos a una mayor regulación, estamos condenados a pervertir absolutamente la ya de por sí deficitaria Unión Europea, ¿no? y su propio funcionamiento. La versión oficial de Izquierda Unida es la de ir hacia una mayor regulación de ese espacio no solo de opinión, sino de decisión. Pero necesariamente, y ahí sí os puedo dar una opinión más personal, yo abogaría porque las instituciones están para lo que están y fuera de ellas la connivencia de intereses no debería de pervertir esas decisiones, deberíamos de, en una democracia sana, no tener la presencia de esos lobbies como de alguna manera perversores, ¿no? de lo que es el propio funcionamiento de una institución democrática. Asistimos, bajo nuestro punto de vista también, a una americanización obvia de los flujos políticos en Europa, lo cual es bastante peligroso, porque ciertamente no es nuestra tradición. No es nuestra tradición. Nosotros votamos, queremos votar para que sean nuestros representantes esos europarlamentarios o esos senadores o esos congresistas en el Parlamento y no para que interfieran en sus decisiones, ni en sus programas políticos, ni en las grandes líneas de acción política de una macroestructura de poder como es la Unión Europea, ningún grupo de presión, ningún grupo de presión. Hay otros mecanismos absolutamente articulados desde el punto de vista democrático, comisiones mixtas de información, muchas fórmulas para que la sociedad civil, la sociedad, también los grupos de intereses económicos y los grupos políticos definan desde punto de vista participativo el futuro a decidir, ¿no?, de cualquier institución. Entonces, hay que regularlo, insisto, pero una democracia perfecta no debería tenerlos. Gracias, Tasio. Tu visión. Antes de pasar a las preguntas de la mesa y a las preguntas de Twitter, que sí que os digo que están llegando muchas y las vamos a intentar agrupar, me gustaría preguntaros, por contextualizar el debate, las propuestas que lleváis en vuestros respectivos programas electorales a las europeas sobre este tema, propuestas concretas de regulación o de mejora de la regulación existente sobre los lobbies. Y si no las hubiera, saber un poco por qué, o si saber si en lo de aquellos programas que nos han presentado, pues el PP creo que todavía no lo ha presentado, pues a ver si esto se podría tratar, si nos puede avanzar algo el eurodiputado. No sé, Bea, si quieres volver a empezar tú, por favor. Bueno, pues empezamos la ronda. Respecto a la regulación de los lobbies, en el programa de Unión, Progreso y Democracia que se aprobó y se hizo público el pasado 8 de marzo y que está disponible para su consulta, a la cuestión de la transparencia en general, ¿no?, le damos muchísima importancia, además en un capítulo clave, que es el de propuestas para avanzar en la Unión Política de Europa. Este da un poco el carácter de la importancia que le damos a ello. Para una Europa transparente y libre de corrupción hablamos de no solamente medidas que garanticen una buena administración y el correcto funcionamiento en las instituciones europeas, que tienen que ver con la limitación de mandatos, el impulso de investigaciones de fraude o la creación de una Fiscalía Europea Antifraude, que nos parece esencial, que tenga poderes plenos para investigar la corrupción. En un punto específico hablamos de la regulación obligatoria de los grupos de presión, es decir, que haya un registro obligatorio que lo que supone es que estos lobbies, estos grupos de presión,
que se tienen que registrar, también tienen que firmar necesariamente el código de conducta único que va asociado a ese registro. Esa es la cuestión clave. O sea, el registro obligatorio no es solamente importante porque se sepa quiénes están ahí y en qué consiste su actividad, sino porque además tienen que cumplir ese código y además están sujetos a las sanciones. Además de todo esto, hay cuestiones relacionadas con el fenómeno este que mencionaba Tasio de las puertas giratorias, que no solamente el propio Parlamento en estas últimas sesiones plenarias que ha habido de mejora del registro y de la regulación de los lobbies, ha insistido en evitar las puertas giratorias para que una vez que los legisladores dejen los cargos, que los lobbies den a conocer la contratación de antiguos miembros del Parlamento e incluso funcionarios. En el caso de Unión Progreso y Democracia no solamente apoyamos y suscribimos esto en el Parlamento Europeo, sino que en el Congreso Nacional y también en los parlamentos españoles hemos registrado y defendido iniciativas contra la corrupción política que implican necesariamente la evitación de ese fenómeno de las puertas giratorias. Gracias. Gracias, Beatriz. Salvador, por favor. Bueno, te ruego brevedad, simplemente. Sí, sí. Gracias. Pero en ese tema los actuales diputados tenemos una cierta ventaja sobre los futuros diputados, porque si estamos obligados a la regla de los 2 minutos y la aplicamos bastante a rajatabla. Yo, viniendo de un gobierno que ha publicado la primera ley de transparencia de la democracia, pues evidentemente mi partido en Europa va a defender la creación de ese registro. Y la creación de ese registro, considero, como habíamos dicho antes, que es bueno para los lobistas y los grupos de presión, para todos ellos, sea del carácter que sea, y es bueno para los parlamentarios porque nos permite estar un poco más protegidos a la hora de las posibles malas interpretaciones. Yo repito, y nuestro programa lo que va, por supuesto, es el funcionamiento de ese registro que llegará a ser obligatorio en el año 2017. Lo que consideramos es que la lucha fundamental en Europa es contra el fraude, tanto en los fondos comunitarios como en la aplicación de las normas comunitarias. Ya existe, en este tema me separo de lo que dice la colega de UPyD, ya existe la Oficina de Lucha Antifraude, es particularmente activa y es una de las instituciones que sí estamos reforzando a nivel comunitario. De hecho, publica informes de extraordinario interés sobre la aplicación de esos fondos. Y por tanto, lo que creo es que no existe una democracia de calidad y de calidad legislativa suficiente sin esa relación entre los grupos de interés, las asociaciones de interés y el poder político. Bien regulado, pero yo, a diferencia de otros colegas, yo no sé de todo. Y por tanto, mi tarea parlamentaria sí necesito escuchar qué me dice la sociedad civil. Gracias, Salvador. Enrique, en vuestro caso en el PSOE habéis hecho una declaración política. No sé si nos puedes contar un poco más. Sí, nosotros, aparte de, tenemos 3 niveles, el programa común de los socialistas europeos, que asume el candidato común, que es Martin Schulz. Luego tenemos un manifiesto electoral del PSOE, luego tendremos un catálogo de medidas en concreto, pero en términos generales esta parte está incluida dentro de algo que nos preocupa, que es el incremento de la legitimidad democrática de todas las instituciones de la Unión. Se sabe que hay en proyecto algo que se llama hacia una Unión Económica y Monetaria Reforzada, que por el momento ha sido desarrollada solamente sus aspectos económicos, y nosotros, los socialistas, queremos que sea paralelamente, con la misma fuerza e intensidad, desarrollada en sus aspectos sociales y en sus aspectos de legitimidad democrática para avanzar hacia una auténtica unión política. Como señalaba desde otra perspectiva Salvador, los eurodiputados actuales tenemos alguna ventaja. En mi caso, es que a diferencia de lo que se ha dicho, que no es falso que sea de la Comisión de Desarrollo, pero mi actividad fundamental ha sido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, yo sí he votado personalmente que el registro fuera obligatorio y yo sí he votado personalmente que el registro afectara también al Consejo y no solamente a la Comisión y al Parlamento, de manera que
no tengo ninguna contradicción y tengo que tomar decisiones heroicas para señalar que la propuesta de mi partido de cara al futuro, es decir, a la próxima legislatura, pues sea exactamente conseguir aquello que no hemos podido conseguir en esta legislatura dentro de la Unión. Quisiera señalar algo que, por lo que he visto antes, no es muy simpático en la sala, que es, existía una forma de dirección política que se llamaba despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es que el político decide por sí mismo, porque conoce perfectamente la realidad, porque no necesita escuchar a los demás, porque sabe lo que es mejor para la gente, es decir, decide sin el pueblo, aunque sea para el pueblo. Y para decidir con el pueblo hay que escuchar al pueblo, y hay que escuchar al pueblo rechazando aquello que va en contra de los intereses del pueblo y apoyando aquello que se defiende como intereses generales. Yo prefiero una democracia participativa a un despotismo ilustrado. Muchas gracias. Flogón, en vuestro caso, en ECO, hay un programa bastante detallado. Si bien te rogaría brevedad, ¿nos puedes comentar a grandes rasgos en qué consisten vuestras propuestas? Sí, básicamente, si queremos democratizar Europa, necesitamos tres pilares importantes, que son transparencia, participación y rendición de cuentas. Y eso es lo más importante. Desde luego, si hablamos de transparencia, yo creo que aquí estamos hablando de conceptos diferentes, porque no he escuchado al compañero de PP que nos dice que la transparencia es transparencia. Por nosotros, por mucha ley que será, transparencia muy poca. Transparencia supone, ya que lo he comentado antes, un registro obligatorio de lobbies, saber exactamente de con qué medios se están contando, con qué personas contratadas, con qué fines, con qué leyes han estado realmente implicados. Supone también tener una huella legislativa clara, es decir, en cada ley podemos decir este lobby ha participado y ha influido a tal o diputado. Eso necesitamos saber. Necesitamos saber también, y terminar con las puertas giratorias, pero aquí no voy a volver porque creo que ha quedado bastante claro el tema. El segundo pilar es la participación. Participación es fundamental. Es decir, que no solamente somos eurodiputados para decidir nosotros lo que nos plazca, sino también una relación directa con la sociedad civil y también abrir puertas para que la ciudadanía pueda participar directamente sin pasar por los lobbies también. Aquí tenemos una propuesta, por ejemplo, que se llama Escaño 152, es decir, que los ciudadanos, a través de iniciativas ciudadanas europeas, tengan capacidad de defender directamente en el Parlamento Europeo sus propuestas sin tener que pasar ni por lobbies, ni por Comisión Europea, ni por el Parlamento Europeo. Es decir, un contacto directo entre ciudadanía y lo que es la representación parlamentaria europea. Gracias. Y, por supuesto, lo último es una rendición de cuentas. Los europarlamentarios tienen que rendir cuentas. Es decir, hemos sido elegidos, o sea, seremos elegidos, y eso espero, porque unos llegamos, no llevamos tanto tiempo, menos mal, y espero llevamos un poco de frescura a lo que es el Parlamento Europeo, y aquí tenemos que rendir cuentas a la sociedad civil y sobre todo a la gente que nos ha elegido. Es importante tener esta relación bilateral y siempre cercana a la ciudadanía y a todas las personas que creen en nuestros valores. Gracias. Tasio, brevemente, por favor. Bueno, ya al principio, en mi primera intervención, he dejado claro cuál es la posición oficial de Izquierda Unida al respecto, ¿no? Hay que controlar más la labor de los lobbies y una mayor transparencia, una trazabilidad de la actividad, el preocuparnos porque no defiendan tan solo un interés, sino que sean un culmen de intereses mixtos, el que sea obligatorio y también evitar las puertas giratorias van en una dirección adecuada. Pero son necesarias otras medidas y no deberíamos de dar la batalla perdida de la política tan fácilmente, ¿no? Ese escaño 755 es fundamental y activar mecanismos de decisión y participación ciudadana que hoy en día son posibles porque técnicamente, como hace 20 años no lo eran, hoy son realidades que podrían ser puestas en marcha si hay una verdadera intención política, es fundamental. Muy bien. Una iniciativa ciudadana europea, quiero recordar, que conlleva la firma de 1 millón de personas, ¿no?, de 7 países miembros, y me parece a mí que es bastante más representativo, por ejemplo, y está bastante más legitimado que la acción de presión que puede hacer cualquier lobby, ¿no? Vale. Gracias. Pasamos entonces, si os parece bien, a la primera pregunta del público, Vicky Bolaños. ¿De qué hacen los diputados? La pregunta está dirigida a los 5 eurodiputados y candidatos. ¿Ha mantenido alguna reunión reciente con un lobista o un grupo de presión de cualquier ámbito, ya sea para una empresa o sociedad civil? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué asuntos se han tratado? ¿Se ha adquirido algún compromiso?
¿Lo haría público? Bueno, yo sí me reúno continuamente con asociaciones de todo tipo, pero yo no soy diputada ni soy un cargo público. Lo que sí puedo decir es que en mi partido los cargos públicos no solamente se reúnen sistemáticamente con todo tipo de representantes de la sociedad civil, sino que además lo cuentan. Nuestros diputados del Congreso Nacional publican cada semana las reuniones que han mantenido, con quién han sido, de qué se ha tratado, y nos parece que eso es una de las cuestiones más sencillas de ejemplarizar. Es decir, está muy bien que decir que hay que contar, hay que abrirse a los demás, pero es tan fácil como contarlo. No tiene por qué haber ningún pudor en contar que te reúnes con agrupaciones que lo que persiguen es que los cargos públicos representen adecuadamente a los ciudadanos y que tengan la información adecuada, ¿no? Me parece que es lo más importante. Representativo. Sí. Perdona, Beatriz, perdona, aquí. Que yo sigo la agenda que publica semanalmente UPyD y bueno, faltaría que se publicara pues las temáticas que se hablan y si se llega a algún acuerdo. Que es muy interesante que ese primer paso que se ha dado en publicar con quién se reúne, sí, y qué representantes van, pero creo que es muy importante también saber los temas que se tratan y sobre todo si se ha entregado algún documento o si se ha llegado a un compromiso por parte de los diputados. Bueno, lo que sí es cierto es que esas reuniones que se mantienen con todo tipo de agrupaciones, como te decía, la temática normalmente está asociada a quién es esa agrupación, es decir, son autoexplicativas en muchos casos de qué tipo de sector o de actividad desarrollan. Los temas que se tratan están vinculados a eso y las decisiones no se toman ahí, es decir, esas reuniones son básicamente para recoger la información, las inquietudes o los problemas que quieran plantear, y lo que se traduce luego en actividad parlamentaria es lo que se puede entender como verdaderamente la respuesta a esa. Por ejemplo, te voy a poner una cosa muy sencilla, ¿no? Una iniciativa que al final se llevó al Congreso y se aprobó con no pocas cuestiones alrededor, pero salió adelante, fue la de libros gratis, ¿no? La del préstamo gratuito de libros. Ese tipo de iniciativas, ese trasladar al legislativo inquietudes ciudadanas que de verdad son trasladables porque se pueden solucionar, es fruto de ese tipo de reuniones. Lo que pasa es que contar el detalle y todos los documentos me parece que, no sé, puede tener un cierto interés para algunas personas, pero muchas veces son los propios grupos los que no quieren ir más allá de contar que se han reunido con un diputado. Gracias. Salvador, Enrique. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que con quién te has reunido últimamente? ¿Qué compromisos has alcanzado? ¿Y si los harías públicos? Bueno, los confesables son que me he reunido muy recientemente con la ¿cómo se llama esto? La Asociación Europea de Personas Sordas para un sistema, para patrocinar un sistema de conversaciones telefónicas. Me he reunido con la Asociación Europea de Fabricantes y Productores de Aluminio, que en España dan trabajo a miles de personas en el norte de España, y me he reunido con un colectivo bastante importante de ecologistas que buscaban financiación comunitaria. ¿Por qué? Porque yo soy particularmente, y hablo de mi experiencia personal, uno de los diputados europeos que más se reúne con lobistas. ¿Por qué? Porque soy portavoz en materia de política presupuestaria y somos los encargados de acceder a las líneas presupuestarias. Y evidentemente todos los grupos de interés intentan tener financiación comunitaria. Por tanto, yo soy de las personas que más se reúnen. Yo tengo una lista publicada de todas las personas con las cuales nos he reunido, nos hemos reunido, es público, y abarcan, pues que yo sepa, todo el espectro de la sociedad civil y empresarial. Por tanto, me parece bien, además, que esas agendas se publiquen. Muchas veces estas actividades y estos debates son buenos porque nos recuerdan las cosas que a lo mejor no hemos hecho bien en el pasado y deberíamos hacer en el futuro. Y las agendas abiertas, evidentemente, deberían de ser una cosa normal en todos los diputados europeos, que a veces nos vemos muy, muy, muy arrollados, ya lo verán los colegas cuando lleguen, por el día a día, que el día a día nos lo hace
muy difícil, pero me parece perfectamente aceptable que publiquemos las cosas, porque créanme, nunca hay prácticamente nada que ocultar. Yo no recuerdo haberme ocultado. Incluso me he reunido con el presidente de la Real Sociedad, de Fundación, que tenían interés en una cosa del campo de Anaeta, a ver si se podía hacer. Gracias. Con fondos comunitarios. No pudo ser. Gracias. Perdón, ojalá se pensara igual en España. Sí. En Francia, cuando se reguló, el presidente de la Asociación Francesa de Lobistas dijo: qué bien, se va a descubrir que no hay nada que descubrir. Enrique, te paso la palabra y quizá, Tasso y Florent, os permito darse paso a la siguiente pregunta, puesto que tú ya lo has contado y todavía no sois candidatos, y así damos más pie al debate. ¿Tenéis algún inconveniente? Ay, eurodiputados, perdón. Sí. Gracias. No, yo quiero, Enrique, contestar. Vale, fenomenal. Vamos a ver, yo en la comisión en la que he desarrollado la mayor parte de mi trabajo, que es la de asuntos constitucionales, hay pocos lobbies que tengan interés específico en esa comisión. En esa comisión no hay regulación de mercado, no hay dinero, no hay, en fin, elementos que puedan sugerir interés específico. Pero, sin embargo, como se ha dicho antes, he sido también miembro de la Comisión de Desarrollo y mientras, en fin, contestaban mis compañeros, pues he estado recordando reuniones que haya tenido muy frecuentemente, como 6 o 7 reuniones por lo menos con Oxfam. Yo he sido ponente de un informe que se conoce como el informe Guerrero Salom sobre el impacto de la crisis económica en los países en desarrollo, y en función de ese informe pues he tenido muchas relaciones. Me he reunido con la ONCE, me he reunido con Solidar, me he reunido con Antidesahucios País Vasco, me he reunido con Canal Nou de Valencia, me he reunido con el Comité Europeo de una, con el Comité de Empresa, perdón, de una empresa de productos para la fabricación de automóviles, Thyssen, deslocalizada de Sagunto, y también me he reunido con el presidente del Barça, equipo del cual soy, en fin, fan, digamos. Florent, entonces. Sí, dos apuntes rápidos. Primero, decir que el programa político de ECUO ya hemos utilizado esta oportunidad justamente de contar con grupos de presión y personas y colectivos que tienen ideas. Es decir, que el programa político de ECUO ha sido abierto a los lobbies y grupos de presión para aportar sus ideas, y en este caso pues hemos tenido la oportunidad de tener con la coordinadora de ONGs, Access Info Europe también, que ha estado en el Congreso nuestro, para decirnos su punto de vista, siempre con la salvaguardia de que cada uno tiene su papel, y eso lo hemos integrado, y por eso tenemos propuestas tan cercanas justamente al mundo social, porque hemos pedido que el mundo social participara en el programa. En cuanto a hoy, pues la reunión, ya os he dicho al principio, ha sido con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y aquí hemos aplicado lo que aplicamos siempre. Publicamos antes en las redes y en nuestra web que vamos a tener un encuentro, tomamos fotos durante el encuentro, publicamos después también para decir que ha tenido lugar la reunión, y además explicamos lo que hemos hecho. En este caso ha sido muy simple: ellos nos han presentado sus propuestas, nosotros hemos dicho qué nos parecían sus propuestas, y yo al final me he comprometido como candidato a firmar el compromiso de la red EAPN a nivel europeo. Eso ha sido el encuentro de hoy, porque si no, si hacemos el rosario como los compañeros, podemos estar toda la noche. Y yo no he tenido ninguna relación con un fútbol ahora mismo, hasta luego. Gracias. Tasio. Bueno, un poco en la misma línea, toda nuestra actividad es pública, nuestra actividad y nuestra agenda es pública, llegamos a acuerdos y compromisos concretos con sectores determinados y no tenemos ningún tipo de problema a la hora de decirlo, eso lo plasmamos en el programa y luego nos llevamos 5 años intentando que se cumpla, 5 o 4 años según el espectro, ¿no? Las últimas reuniones que hemos tenido es con la Fundación Secretariado Gitano, con la Asociación de Fomento, una Asociación de Fomento del Comercio Justo, y con trabajadores expulsados de forma ilegal, bajo nuestro punto de vista, de una empresa sevillana. Nos hemos comprometido además a introducir dentro de nuestro mandato el que denominamos mandato participado. O sea, vamos a preguntarles a aquellos que nos han votado qué vamos a hacer y qué podemos ir cambiando a lo largo de esos 5 años, porque es evidente que dentro del programa no se pueden recoger pues todas aquellas inquietudes, necesidades o problemas, ¿no?, que pueden surgir en ese periodo de tiempo. Entonces, sí nos hemos comprometido muy abiertamente a introducir ese matiz. El mandato participado significa vincular la labor de ese eurodiputado pues a las decisiones, a la participación de un grupo de gente a través de una plataforma vía internet, ¿no? Un grupo de gente que se supone que es connivente con tus ideas y no con tus intereses. Gracias.
Os voy a pasar dos preguntas que hemos recibido a través de Twitter y os las paso a todos. Contestar en el orden que os parezca que queráis. La primera es de David Marzo Pérez. En relación con la prohibición de pagos y contratación de eurodiputados y periodos de incompatibilidad, ¿evitarían el escándalo del año 2011 en el cual 4 eurodiputados fueron grabados supuestamente aceptando remuneración de un grupo de interés a cambio de proponer enmiendas en el Parlamento? Y otra pregunta de Rafael Domingo para el candidato Florent, en tu caso. ¿Pueden existir algunos sectores que sean vetados en el Parlamento Europeo para hacer lobby? Armas, por ejemplo. ¿Pueden existir algunos sectores que sean vetados en el Parlamento Europeo para hacer lobby? Y pone el ejemplo del caso de las armas. Respecto a la primera pregunta, ¿evitaría la prohibición de pagos y contratación de eurodiputados y periodos de incompatibilidad del escándalo que sucedió en 2011? Sí, Salvador, por favor. Bueno, aquello, si no recuerdo mal, fue una maniobra inteligente de un periódico británico que grabó ilegalmente y obtuvo resultados que, desde un punto de vista periodístico, pues eran muy espectaculares. Después se demostró que no había mucho detrás, pero ha habido otros escándalos que a lo mejor no han salido tanto en prensa y que han obligado a dimitir a algunos diputados europeos, y eso me parece bien. Evidentemente, todos tenemos en los grandes grupos políticos, en los grupos pequeños, gente que ha tenido que dejar el escaño por escándalos vinculados a una remuneración económica. Para todo eso sirve esa regulación de lobbies y esa transparencia, y por tanto cualquier eurodiputado con 2 dedos de frente y con una cierta trayectoria limpia en su existencia, sea más corta o más larga, está completamente de acuerdo que este registro se convierta en obligatorio en el año que pueda ser obligatorio y que todos los lobbies estén registrados. Estarán más seguros los lobbies, estaremos más seguros nosotros. Y la industria del armamento, ya aprovecho, si me parece esa pregunta, la industria del armamento es una industria que da trabajo a miles y miles de personas en toda Europa. También yo creo que tienen cierto derecho, por lo menos las industrias militares, a explicar su punto de vista, y su punto de vista, que está muy ligado a la investigación y a los fondos comunitarios, pues a también poder ser incluidos. Yo no sería tan negativo. De verdad, Europa no es tan blanco y negro, de verdad que todos son matices, y yo me alegro que cuando lleguen los compañeros descubran la inmensa cantidad de matices que hay en un continente y una unión de más de 500 millones de personas. Gracias. Román, pues ¿qué va a recibir, dirigir a ti? Sí, en cuanto a las armas, es verdad que da muchos empleos a mucha gente, pero al mismo tiempo quita muchas vidas a otra mucha gente. Y eso yo creo que lo tenemos que tener clarísimo. El sector de las armas es un sector que tiene que decrecer, sí o sí, por razones de solidaridad y también por razones de supervivencia. Es decir, que si vamos hacia más industrial a las armas, estamos seguros de que esto vamos abogados a más conflictos. Por tanto, tenemos claro desde ECO que queremos reducir el nivel del papel de la industria de las armas en Europa. Y eso pasa, por supuesto, por tener en cuenta los trabajadores que trabajan en este sector. Son 30.000 en España. Lo que no vale es el sector de la industria armamentística. Sí que valen las personas que trabajan dentro. Y por eso planteamos una transición ecológica a la economía que permita que esas personas trabajen en otros sectores que sí que crean utilidad social y ecológica. Y al mismo tiempo también queremos lobbies que creen utilidad social y ecológica, porque el lobby de las armas no crea utilidad social y ecológica. Lo destruye. Pasamos a las preguntas de la mesa. La primera es de Matías. Quería decir algo sobre, la primera pregunta, no sobre la segunda. El caso del que se ha hablado, si hubiera sido cierto o siendo cierto, es decir, asumamos que hay diputados, que los hay, que aceptan dinero a cambio de promover enmiendas, no es ya un problema de regulación, es un problema de delito. Es decir, es un problema, no es un problema solamente de ética, es un problema penal. Es decir, el eurodiputado no puede aceptar retribución a cambio de ejercer su actividad en apoyo de un sector determinado a través de una enmienda. Quiero decir, aunque pueda sonar un poco ingenuo por mi parte, el eurodiputado puede ser convencido, lo que no puede ser es comprado. Así es. Y que, por lo tanto, en ese caso hay que ir a muerte.
contra el eurodiputado de que se trate, ¿no? Sí. Yo te agradezco, os agradezco vuestra precisión y también la precisión que ha hecho Salvador de que realmente fue un ejercicio periodístico. Vamos a dar la palabra a tres personas del público, tres de la sociedad civil que están aquí presentes. Nos gustaría que hicieran las, como vamos ya pillados de tiempo, nos gustaría que hicieran las preguntas seguidas y respondéis vosotros a continuación, ¿de acuerdo? Matías, ¿te parece bien? Bueno, yo soy Matías y vengo en representación de Quórum.org. Somos una organización que pretende fomentar una cultura de mayor participación democrática entre la ciudadanía y para ello estamos desarrollando una web en la que los ciudadanos y organizaciones podrán hacer un lobby transparente y socialmente responsable. No nos preocupa tanto la existencia del lobby como la falta de acceso al lobby a pequeñas organizaciones y de ciudadanos independientes. Y por eso vamos a crear esta plataforma. Hasta ahora solo Equo ha expresado su intención de participar en la plataforma y mi pregunta es muy sencilla. ¿Estarían ustedes dispuestos a participar en una web de estas características en la que ciudadanos hacen propuestas de cambio legislativo? Y la segunda pregunta, quizá más importante, ¿qué flexibilidad les da sus partidos para participar en este tipo de iniciativas? Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Moreno, de la Fundación Cibio. Nosotros promovemos la transparencia y la rendición de cuentas a través de las nuevas tecnologías y tenemos distintos proyectos. Uno de ellos es sobre el tema de conflictos de interés público-privados. Entonces, mi pregunta sería que, teniendo en cuenta que el actual código de conducta para comisarios y las staff regulations que hay para personal laboral no están funcionando para regular los casos de conflicto de interés y puertas giratorias, ¿qué medidas propondrían para mejorar el control de esos casos específicos? Que sabemos que ha habido comisarios, parlamentarios y personal laboral bastante senior que incumplen constantemente esas reglas y parece que no pasa nada. Gracias. Alba. Hola, yo soy Alba Gutiérrez, del CIECODE. Llevamos a cabo un proyecto que se llama Proyecto Avizor. Damos seguimiento a la actividad parlamentaria y monitoreamos la actividad parlamentaria en temas de desarrollo y lucha contra la pobreza. Las preguntas que tenemos o las preocupaciones están relacionadas también con lo que Matías ha comentado. Van más por temas de participación ciudadana y temas de desigual acceso a información y transparencia que exclusivamente de lo que hemos estado hablando de lobby. En concreto, en temas de lucha contra la pobreza o de promoción de un desarrollo sostenible, tenemos temas que ahora mismo la sociedad civil no puede llegar a participar de forma informada a nivel europeo porque no existe ese acceso a información. Son temas, por ejemplo, de negociaciones comerciales o los procesos de toma de decisión en el seno del Consejo. Sin cuestionar de fondo el hecho de que existen procesos de toma de decisiones en los que a lo mejor se necesita cierta intimidad, tampoco lo estamos defendiendo. O sea, simplemente es, ante este hecho, saber un poco la postura que tenéis sobre estos dos ejemplos de temáticas sobre las que no se tiene acceso a información. Y la segunda de ellas es, como eurodiputados, ¿estarían dispuestos o qué tipo de trabajo ejercerían, por ejemplo, de presión para que el Consejo publique proactivamente determinados tipos de información? O sea, ¿qué tienen previsto sobre esos temas? Gracias. ¿Quién se anima? ¿Salvador? ¿Salvador? Yo encantado, porque me imagino que da para muchos. Ahí voy a coger alguno de los temas, porque las preguntas son bastante complejas todas ellas. Primero, yo creo que cualquier diputado europeo y cualquier grupo político de los que yo he conocido hasta ahora en la Cámara, y he conocido muchos, aceptan perfectamente las iniciativas que le presentan los grupos, las asociaciones. Hay muchas propuestas de resolución, no estamos hablando solamente de enmiendas, sino propuestas de resolución que vienen de iniciativas presentadas por grupos de ciudadanos. Entonces, yo sinceramente, es como hemos funcionado hasta ahora. Muchas de las iniciativas mejores que he hecho, pues me las han sugerido en alguna de mis actividades políticas, porque la gente ha venido a verme como representante de un grupo político. No estoy yo seguro esa iniciativa que plantea si yo la firmaría o no, pero porque tendría que conocerla más en profundidad, pero mi experiencia me dice que eso yo ya lo he hecho. Y luego quisiera ir a otra cuestión, dos. La cuestión de qué puede hacer un comisario o un exparlamentario
cuando dejan sus cargos. Bien, los comisarios lo tienen clarísimo, tienen unas carencias y unas incompatibilidades y un periodo en el cual no pueden, y cuando se han producido los casos han salido en prensa. Y se me ocurre un comisario de origen alemán que fue contratado por una multinacional de medios de comunicación, un grupo muy importante, y el tema dio muchísima polémica, ¿eh? Yo creo que al final tuvo que respetar su incompatibilidad. Es Bangemann, estoy seguro que tuvo que tal. Y los diputados europeos, pues bueno, eso quiero verlo yo, exactamente qué sería lo que un eurodiputado saliente, un expolítico, podría hacer o no puede hacer, ¿eh? Cuál es el rango en donde se puede trabajar y donde no puede trabajar. Me imagino que tiene que existir algún tipo de control para que no participe cuando vuelva a la vida privada en aquellas actividades en las cuales él a lo mejor pues fue ponente de un informe. Pero ahí no caigamos también otra vez en el negro, ¿eh? Las cosas... no se puede tampoco prohibir la cualificación y el futuro profesional de una persona que deja la política. En fin, entiendo la idea, pero entiendan la mía, que yo creo que ese tema bien regulado no tiene que dar lugar, por supuesto, a ningún abuso. Y finalmente, lo de la información y el consejo, pues mira, se lo estás diciendo a dos diputados europeos, estamos aquí, que hemos peleado mucho en esa materia. Porque sí es cierto que los debates que efectuamos en el Parlamento Europeo son muy públicos, que los debates en la Comisión Europea empiezan a ser públicos en cierta manera, y que en el Consejo son absolutamente opacos. Bien, ¿cómo se puede arreglar? Bueno, nosotros como parlamentarios, desde luego, podemos influir en los nuestros. Que las deliberaciones sean secretas en los consejos, en las reuniones del Consejo, pues me imagino que ahí ya intervienen... otro tipo de instancias en las cuales no somos nosotros. Nosotros queremos, de momento, mucha más transparencia, igual que la tenemos nosotros, que nuestras reuniones son televisadas en Westream, todas las cosas que decimos son públicas, todas las comisiones, que eso sería bueno y que se permitiría ese acceso a información por parte de la sociedad civil en las decisiones que se toman en el Consejo y en la Comisión, perfecto. Pero también me imagino que cierta parte de las deliberaciones tienen que tener secreto, igual que secreto las deliberaciones en un Consejo de Ministros. Gracias. Nos quedan 8 minutos. Enrique, no sé si quieres añadir algo más. No, quería subrayar algo que ya ha salido, ¿no? Es decir, el Parlamento Europeo en esta legislatura se ha pronunciado numerosas veces a favor de que no solamente el Consejo, sino también el Banco Central Europeo, en las reuniones de su Consejo Ejecutivo, tenga al menos las actas, es decir, tampoco es que podemos pedir, digamos, como una grabación en vídeo de las reuniones del Comité Ejecutivo, del Banco Central o del Consejo, pero por lo menos las actas en las que se sepa que se ha discutido, cuál ha sido la posición que se ha mantenido por parte de los distintos miembros de ese Consejo Ejecutivo y por qué se ha tomado esa decisión final. El Parlamento ha pedido que el Consejo también, en fin, proveyera de esa información al Parlamento y a los ciudadanos. Por tanto, digamos que ahí la posición del Parlamento es una posición clara y es una posición fuerte. Lo ha sido hasta ahora, quiero decir, y estoy seguro que también seguirá siendo en el futuro. Sobre acceso a documentos, en esta legislatura se ha aprobado por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales un informe al respecto, del que yo fui una cosa que en el Parlamento se llama Shadow Rapporteur, y en francés, en honor tuyo, Rapporteur Fictif, que es el reportero, el ponente, es de un grupo político determinado y los otros grupos políticos tienen un reportero en la sombra, un reportero ficticio que contribuye al desarrollo del debate y de esa regulación. Y yo lo fui por parte del Grupo Socialista en el tema relativo al acceso de los documentos. Si estamos dispuestos a participar en la web, nosotros todo aquello que sea incrementar la posibilidad de que los ciudadanos directa o indirectamente, individual o colectivamente, participen en la acción política, estamos dispuestos, es decir, envíanos la documentación y la información tal, ¿no? Y sobre las puertas giratorias, yo quería decir solo una palabra, ¿no? Como concepto, yo creo que está claro y todos estamos de acuerdo.
Es decir, el que ha sido comisario de economía no puede ser director del Bundesbank dos años después, seis meses después, un año después. Pero conviene mirar este asunto desde una perspectiva más amplia. Todos los aquí presentes, estoy seguro que todos los aquí presentes comparten la idea de que la política no debe ser una profesión, que los políticos deben entrar y salir de la política y deben obedecer a mandatos obtenidos en su paso por la política y al mismo tiempo ser éticamente responsables cuando salen de la política. Y eso se puede regular con mayor rigor. Lo que no se puede pedir es a alguien que a los 35 años ha sido director general en el Ministerio de X, de Agricultura, que a los 60 no pueda dedicarse 35 años después o 25 años después a una actividad agrícola. Por tanto, sobre los elementos obvios estamos de acuerdo. Hay puertas giratorias intolerables, pero el concepto puertas giratorias no puede aplicarse a todo. Gracias, muchas gracias. Sí, de forma rápida. Bueno, Lo único, sí, muy rápidamente, sí, porque sí, quedan tres palabras. Como los compañeros, igual, ¿no? Quedan tres preguntas del público. Muy rápido, sí, ya lo sabes. Nos queremos, todo bien. Siguiente, conflictos de intereses, ya hemos hablado de esto, puertas giratorias, me parece muy importante. Es verdad que es más amplio, pero una anécdota muy importante que aquí tiene que ver con el partido del compañero. Estamos en la plataforma por un nuevo modelo energético. Una plataforma que ha tenido justamente mucho impacto y mucho papel en denunciar las puertas giratorias. Y cuando hemos empezado a denunciar todos juntos las puertas giratorias, el PSOE se ha salido a la plataforma. Es una anécdota para dejar las cosas claras. Y lo último, sobre transparencia, aquí yo creo que tenemos un ejemplo muy bueno. Se llama el Tratado de Libre Comercio, que se está negociando ahora mismo entre Estados Unidos y Europa. ¿Qué está pasando? Aquí podemos denunciar, por supuesto, las amenazas graves que se está dando a los servicios públicos, al papel que van a tener las multinacionales, sobre todo estadounidenses, frente a los estados y, por supuesto, la nula toma en cuenta de la ecología. Eso, por supuesto, eso lo vamos a dejar de lado. Vamos a centrarnos en la transparencia. Primero, transparencia porque no conocemos los datos más básicos de negociación entre los dos. Y si ahora los conocemos es porque desde los Verdes Europeos, en el Parlamento Europeo, hemos organizado una fuga alegal. Y por eso ahora mismo conocéis el documento entero, porque los Verdes Europeos hemos tenido el coraje de hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer también, porque tenemos que denunciar esta falta de transparencia. Tenemos que denunciar además que es un tratado totalmente negociado a espaldas de la ciudadanía. Y además muy grave, porque se está haciendo mientras que Estados Unidos nos esté espiando. ¿Os imagináis? Negociar con alguien que os espía. Pues es lo que está pasando ahora mismo. Y también tenemos que recordar que quien está detrás de este tratado es con el apoyo de los conservadores y socialistas europeos. Y aquí en España, el PP y el PSOE, que tan mal se llevan, sí firmaron juntos el año pasado un documento para llevar al Consejo Europeo para apoyar este Tratado de Libre Comercio sin pedir transparencia. Lo que tenemos que pedir es esto, transparencia, empezando por una cosa que nos va a afectar gravemente a toda la ciudadanía. Gracias. Querido compañero... Querido compañero, te voy a enviar el documento del Grupo Socialista Europeo sobre la transparencia en la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos. Se dicen alegremente muchas cosas que, por supuesto, no se corresponden con la realidad. Bueno, yo te mandaré el acuerdo que habéis firmado con el PP el año pasado para seguir con el Tratado de Libre Comercio. Nosotros hemos firmado un acuerdo para defender los intereses de España en la Unión Europea y es algo de lo cual no nos arrepentimos, sino que más bien nos felicitamos. Ánimo con todo esto. Y los civiles, los que no estamos en eso, ¿cuándo nos enteramos? Bueno, quizá... Sí. Tasso, te rogaría mucha brevedad, luego Beatriz y pasamos a las preguntas del público. Sí, hay que crear un lobby ciudadano y la manera de articularlo son ese tipo de mecanismos y de herramientas, ¿no? Yo ya he dicho que vincularé mi mandato a la participación de un grupo de electores y me encantaría también participar de esa plataforma porque creo que es el camino para hacer partícipe a un montón de gente que no decide en la decisión. Luego, acerca de la transparencia, bueno, comparto un poco la última intervención de Floren, el ejemplo es el Tratado de Libre Comercio, que más que un Tratado de Libre Comercio es de libre asociación comercial, eso va a ser un nuevo estatus en el que nos vamos a situar a medio plazo y no se sabe muy bien ni quién lo decide, ni cómo, ni cuándo, ni no. O sea, hay una absoluta opacidad al respecto. La manera de… Primero hay que abrir el Parlamento a la gente, que el Parlamento sirva para algo más, para lo que sirve actualmente, y luego hay que abrir el resto de organismos
europeos también al Parlamento, ¿no? Yo no me quiero creer que hay 754 eurodiputados que tienen las manos y los pies cortados en cuanto a su actividad política. Nuestra actividad debe ser precisamente la de entrar en contacto con la sociedad y aquellos grupos que sean cercanos a nuestras ideas con la sociedad europea para representarlos en ese foro y no otro. Gracias. Vea, un minuto. Un minuto y pasamos un a las que cortamos. Yo no voy a hablar ya más de puertas giratorias ni de esto. Yo quiero hablar de las organizaciones que habéis mencionado aquí, de Quórum, que no conozco, por cierto, no he tenido información y me gustaría que me la enviaras. Cibio o Cipode, ¿no? Que conozco colateralmente, pero los conozco y el proyecto Avizo recientemente y poco todavía, pero estamos en ello, ¿verdad? A mí me parece muy relevante el que estén apareciendo iniciativas de este tipo, plataformas que se convierten en portavoces de la ciudadanía. Entiendo que son maneras diferentes de propiciar que los ciudadanos tengan acceso a la información que quieren sobre la decisión política que se produce en las instituciones, desde distintos aspectos, pero realmente esta emergencia, este florecimiento de organizaciones de este tipo, lo que ponen de manifiesto es que la exigencia de transparencia a las administraciones y a las instituciones públicas no es suficiente. Y la transparencia de las administraciones y las instituciones no es una gracia que se concede magnánimamente, es una exigencia, es una obligación. Y precisamente por eso, porque existen los medios y porque lo público debe ser hecho público, la ciudadanía tiene que exigir directamente a esas instituciones, que ahora puede estar más o menos intermediada por este tipo de iniciativas, el acceder a esos órganos de decisión. Tengo que decir simplemente un apunte. Creo que la ley de transparencia que se ha aprobado en esta legislatura es una enorme oportunidad perdida, en este sentido también, porque se ha tratado de una manera absolutamente administrativa. Ha dejado de lado el reconocimiento del derecho al acceso a la información como derecho fundamental, que es clave. Ha dejado de lado la oportunidad de hacer un registro de lobbies y muchas otras cuestiones en torno a esto. Repito, creo que una ley de transparencia en condiciones que recoja todas estas cosas es el cambio de concepto y verdaderamente de herramienta política que permite a un país y a sus ciudadanos exigir y movilizarse para tener la información que le pertenece. Porque no es de nadie más. Lo que es público pertenece a los ciudadanos y esa información tiene que estar disponible. Muchas gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Sí que os voy a pedir, pero por razón de tiempo, que hagáis preguntas concretas lo más rápidamente posible y a todos los miembros de la mesa. ¿De acuerdo? Sí, yo quería preguntarles, llevo aquí una hora larga escuchándoles y claro, parece que ustedes solo se reúnen con sociedad civil, con organizaciones, lo escuchaba en Twitter, y es que yo lo entiendo exactamente igual, pero si ese mundo fuera así, no estaríamos en este debate, no existiría, porque todo sería perfecto y ustedes actuarían siempre de una forma correcta. Pero si eso fuera así, no tendríamos el problema que tenemos, por ejemplo, en este país con las eléctricas, donde la subasta eléctrica ha ido completamente en contra del interés general. Yo tengo muy claro cuál es el lobby de las eléctricas. No tengo tan claro cuál es el lobby de un ciudadano que tiene dos hijos, que tiene que ir a trabajar y que no tiene dinero para que unos profesionales hagan lobby. Yo pensaba que el lobby eran ustedes, pero resulta que han venido aquí a decirme que esos problemas parece que no existen. ¿Y la pregunta? Y la pregunta es, ¿no les parece poco que no es suficiente un registro obligatorio en el que es un acto de fe donde un señor se registra y dice que va a hacer no sé qué y yo me lo tengo que creer, que no es suficiente un código de conducta y que no es suficiente que ustedes me digan cuáles son sus agendas porque yo me tengo que creer lo que ustedes me están diciendo en vez de que hubiera un tercero que comprobara que eso es así? Gracias. ¿Otra pregunta? Si podéis presentaros simplemente el nombre. Soy Chenique de FECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios. A ver, No sé si se oye bien. Ana Echenique, de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU. El acto se llama Política para la Gente y no hablamos de la política para la gente. Hay unos eslabones que sí se supone que es para el ciudadano, pero como consumidores somos las víctimas reales de todo este caos opaco que hay en Bruselas y aquí. Porque, por ejemplo, somos víctimas de no poder saber lo que comemos, el etiquetado es una pelea, nosotros estamos en BEUC, que es un lobby de consumidores, y es kafkiano y es absurdo y es una vergüenza, y si el ciudadano de a pie supiera cómo funciona todo esto, habría reacciones muy graves. Entonces, ¿qué pasa con los transgénicos? ¿Qué pasa con la farmacéutica? Hemos conseguido que hace pocos días
se ha aprobado el que tengan que publicar el total del procedimiento de investigación de un medicamento. Es que es terrible todo esto, es muy grave. No estamos hablando del mar y de las flores. La PAC, la Política Agrícola Comunitaria, cuando en este país sí que puestos de trabajo a miles se harían con una política agraria ecológica, con el clima y la situación que tenemos. La energía ya se ha hablado, la alimentación, el lobby del azúcar, el lobby de muchísimos de los alimentos. ¿La pregunta, por favor? Entonces, la pregunta es, el residuos, envases, etcétera, que no conseguimos una política de residuos porque hay intereses en que no la haya. Entonces, mi pregunta es, ¿qué propuestas tienen vuestros partidos políticos para que el ciudadano de verdad se... Salvador... Es cierto. Acabamos de modificar la directiva de residuos. Sí. Sí. La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué? No sé si habéis contemplado el SDDR, el sistema de depósito de envases de retorno. ¿Lo tenéis alguien contemplado? Mejor hablamos. ¿Por qué no? Y también quería también saber, ¿tenéis contemplada la participación real de los ciudadanos? No en el CES donde te sientas, hablas, pero no llega realmente. Quería saber eso. Una última pregunta. Hola, buenas tardes. No sé si se oye. Sí. Buenas tardes. Pregunta rápida con el tema de las puertas giratorias, que creo que es un debate que merece la pena tener y porque es un problema y en eso estamos todos de acuerdo, pero quizás no desvirtualizarlo y profesionalizar un poquito cómo podemos buscar las soluciones y, en concreto, qué soluciones propondrían. Porque quería comentar lo que decía Flogan sobre el problema de que venga gente del ámbito privado y luego se meta en política. Porque, entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿La gente que se dedique desde los 18 años en el partido político y vaya escalando y escalando? Porque entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Creamos al político de profesión de toda la vida que esté buscando su espacio en el partido o intentamos que sean las mejores personas que pueden venir del ámbito privado también para que trabajen luego en política y se queden allí? Es decir, es más complicado que todo eso y aún así sigo creyendo que es un problema, pero me gustaría que lo tratáramos con cierto nivel. Muchas gracias a las tres personas que habéis planteado preguntas. Doy paso a los ponentes. La verdad es que la última me ha quedado clarísima y estoy de acuerdo. Creo que analizar a los políticos como personas que tienen una trayectoria profesional y que durante un tiempo asumen una encomienda, que es dedicarse al servicio en la política, incluye necesariamente que puedan regresar a su actividad profesional. Por supuesto, con las carencias o con los reglamentos que se establezcan en cada caso, eso es así. Es decir, no vamos a convertir a las personas que dedican durante X años su esfuerzo a una labor política, no los vamos a convertir en apestados tampoco. Y precisamente por eso tenemos que evitar el que se perpetúe ese formato de los que no han hecho nada en la vida más que estar en un partido y crecer al calor del hogar y las instituciones. Bueno. Tu pregunta, Ana, no me ha quedado nada clara, lo siento. No sé si te voy a poder contestar. Lo último que me ha quedado es que cómo pueden los ciudadanos participar más en las instituciones, en lo que ocurre, que iba también en relación con lo que decías tú, ¿no? Que no te parecía suficiente el que se diga con quién te reúnes o que haya un registro, sino que sepamos más. ¿Hay propuestas aquí en nuestros programas? Sí, para la participación. La información es lo que posibilita que la participación se produzca. Es decir, lo que no se puede llevar es a la gente del cuello a que participe. Eso es una cosa que tenemos que tener clara. ¿Se piden muchos ámbitos? No, entiéndeme. Pedimos a participación de la ciudadanía permanentemente y eso es fundamental. La participación exige motivación, compromiso y exigencia. Y la participación exige que, por un lado, haya vías en las que participar e informarse, que eso es lo que es la transparencia y el acceso a la información, y por otro lado está el que los ciudadanos tomen medidas y también actúen respecto a eso. Yo creo que lo que se está haciendo, el proceso que está iniciado en las instituciones europeas, que es de lo que estamos hablando, es incomparablemente mejor en cuanto al acceso a la información, la capacidad de participar, de opinar y tener capacidad de establecer y arrancar iniciativas que en ninguna institución pública que podamos conocer. ¿Cómo incidís en alguna forma en los programas de nuestros partidos, la forma
la forma en que el consumo va a ser aclarado, va a ser, como consumidor vamos a tener mejor información sobre cómo, de dónde vienen las decisiones que, de las que depende nuestro día a día. Desde vale, una yo, forma yo voy a contestarte práctica, muy rápido porque sí, no de, quiero consumir más tiempo porque mis compañeros querrán hablar. Desde el punto de vista de UPyD, la ciudadanía está por encima del consumidor. Es decir, reducir a los ciudadanos a consumidores es... No. Yo te digo cómo lo planteamos. Para nosotros la ciudadanía implica muchas cosas. Tiene un abanico grande de capacidades, de criterios y de exigencias. Y el consumo, que es muchas veces a lo que se intenta reducir, ¿no? A convertir a las personas en clientes o en consumidores, simplemente es una construcción operativa que tiene intereses detrás. Nosotros preferimos siempre hablar de la ciudadanía en su integridad, no del consumo como algo diferenciado de la ciudadanía. Bueno, muy brevemente, porque daría para mucho el tema de la información al consumidor. Vamos, yo por lo que entiendo he estado tirando 20 años a la basura, porque realmente yo sí es una cosa a la que puedo hacer una trayectoria vital de lo que he visto, no de lo que me he dedicado, porque yo soy presupuestario y financiero, pero donde he visto los mejores debates y las aportaciones mejores de la sociedad civil, la llamemos como la llamemos, es en el tema del consumo, la protección e información al consumidor. Lo he visto, nos hemos peleado entre nosotros, con diputados de otros países, con otros intereses, en materia de etiquetado, un montón de tiempo. Hemos participado en la directiva del REACH sobre los productos peligrosos, un montón. Todo eso son intereses cruzados en los cuales, claro, una asociación de consumidores españoles tiene una idea, la asociación de consumidores alemanes tiene otro, los productores tienen una idea distinta. Claro, ¿cuáles son las líneas de consenso que salen? Salen unas líneas de consenso que no son rectas, sinceramente son líneas quebradas. Es la única manera de tener satisfecho en una manera más o menos aceptable a la gran parte de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales y de las opiniones públicas. Yo sinceramente creo que en materia de información al consumidor se ha avanzado un montón. Creo que la trazabilidad en materia de política agraria de los productos se ha conseguido mucho. Nosotros seguimos peleando. Estamos muy peleados precisamente con importaciones que vienen de terceros países. Pero bueno, denos años. Denos años porque no es tan sencillo llegar a los acuerdos. Y sobre lo que decían de la aportación entre sociedad y la política es que me parece tan evidente que es lo que tienen que ser los mejores que participen en política. Y las experiencias políticas que se puedan utilizar después en la sociedad me parece perfecto, si es manera de enriquecer tanto la sociedad civil como la política, es lo que debería de ser. Enrique. Yo quería referirme a la primera de las intervenciones. Yo entiendo el sentido de tu intervención, pero es que yo no puedo decir que me he reunido con las eléctricas porque no me he reunido con las eléctricas. Es decir, a lo mejor otro eurodiputado que viniera aquí, pues diría que se ha reunido con las eléctricas, pero yo no puedo decirlo. Lo que sí puedo decir es que si me hubiera reunido con las eléctricas, yo tenía la obligación como europarlamentario de haber declarado que me había reunido con las eléctricas. Quiero decir que esa obligación hoy por hoy no la tiene el diputado o el senador español. Lo puede hacer, pero no es una obligación. En mi caso es una obligación. Y luego, en fin, yo soy doblemente funcionario, que debe ser doblemente pecaminoso, porque en mi tierna juventud pues aprobé unas oposiciones de algo que entonces se llamaba técnico de administración civil, que ahora se llama Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y luego de la universidad, profesor titular, y para mí las puertas giratorias han consistido en entrar en la política y salir de la política para ir a la universidad, para ir a la administración. Y recuerdo siempre algo que dicen los británicos, que tienen cierto sentido del humor y además una experiencia histórica, dicen que cuando se trata de elegir funcionarios o políticos, da igual, ¿no? Lo importante es que sean honestos, porque si no lo son, cuanto más sepan, peor. Y entonces, digamos que eso es lo que hay que controlar, la honestidad y castigar la deshonestidad. Es que usted ha dicho textualmente que si un señor se dedicaba a la actividad agrícola, cuando lo deja, no puede seguir en la actividad agrícola. Yo le pregunto, ¿la actividad agrícola es plantar patatas o ir a intermediar al Parlamento
para una gran empresa para abrirle puertas a un sector agrícola. Claro, es que estamos hablando de conceptos muy amplios. Yo he dicho, porque en fin, aunque ya soy mayor, todavía tengo algo de memoria, yo he dicho que alguien que a los 35 años es director general en un ministerio, puesto el caso de Agricultura, no se le puede pedir que 35 años después no tenga una actividad agrícola. Actividad agrícola no de plantar patatas, sino de trabajar en una empresa comercializadora, de lo que sea. Pero sí se le puede exigir que en vez de 2 años como ahora, pues sea 5 años después. Sí se le puede exigir que tenga que declarar y que tenga que renunciar a intervenir en cosas en las que él ha tomado decisiones en el pasado. Es decir, eso sí se le puede exigir y se le debe exigir, ¿no? Pero quiero decir que, por eso he dicho antes, que el concepto de puertas giratorias, es decir, yo he sido puerta giratoria, pero puerta giratoria ha sido dejar de ser lo último que fui antes de que ganara el PP las elecciones del 96 y volver a la universidad o al Instituto Nacional de Administración Pública. Y eso, pues en fin, eso no es una puerta. Usted sabe que cuando le están preguntando por puerta giratoria no le están preguntando por eso. Es que yo también le he dicho que soy contrario a que el comisario de Economía se vaya al Bundesbank. Claro. También lo he dicho, las dos cosas. Florent. Sobre los consumidores. Quería hacer un comentario ligeramente provocador. Ligeramente provocador. Porque estamos entre amigos y tal, ¿no? Es bastante frecuente que desde ahí abajo nos digan a los que estamos aquí arriba, no digo a todos, probablemente a 2 de los que estamos aquí arriba, pero da igual, nos digan a los que estamos aquí arriba que nosotros estamos lejos de la gente y que ustedes son la gente. Estoy absolutamente convencido de que si salen a la calle se encontrarán a la gente que diga que ustedes tampoco representan a la gente. No, yo me represento a mí sola, no se confunda. Ahora sí que puedo, ¿no? Sí, claro. Y antes. Tengo el permiso. Sobre los consumidores, sí, yo creo que hay varias formas de cambiar el mundo, Ana, varias formas de cambiar el mundo. Una cosa es votando cada 5 años, por ejemplo, el Parlamento Europeo, cada 4 años en las generales. Es estar en una huerta comunitaria, por ejemplo, ecológica, plantando sus cultivos, eso es una forma de cambiar el mundo. Y también es comprar de forma responsable, consciente y transformadora. Esto es muy importante. El consumo, cada vez que consumamos algo, es un voto que ponemos. Podemos consumir, por ejemplo, ropa hecha en Bangladesh, en malas condiciones. O podemos decidir comprar y consumir de forma justa y sostenible. Eso sí que es importante. Por supuesto que el consumidor tiene un papel muy importante. No es el único, pero tiene un papel fundamental, aún más en una sociedad como la nuestra, basada en el consumo. Eso me parece tan obvio que no voy a insistir más en esto. Y luego, sobre puertas giratorias, pues yo estoy de acuerdo contigo, compañero. Además, la respuesta que has dado es la respuesta que te queda dar. Es decir, aquí estamos hablando de un concepto muy claro. No estamos hablando de que yo, ámbito privado, vaya al público, público, vaya público, lo que sea. Estamos hablando de que personas que tienen intereses concretos en sectores concretos vayan a tener el mismo cargo, pero político, con los mismos intereses de donde estaba antes. Es decir, se llama connivencia, lo que decía antes el compañero. De esto estamos hablando, no de otra cosa. Vamos a centrar un poco el debate. De esto estamos hablando. Y este es el problema. Es decir, que tú estés, por ejemplo, en una empresa con intereses, por ejemplo, en la farmacéutica, y que luego vayas a organizar la privatización del sistema de salud en Madrid. Pues esto son puertas giratorias, y de esto estamos hablando. Y que luego el compañero me diga que son los mejores que vienen, al gobierno. Luego, del ámbito privado, pues hombre, el ministro de Economía, que tenemos ahora mismo, ¿de dónde viene? De una empresa que ha quebrado con la crisis. Vaya con los mejores. Muy bien. Pues nada, decir simplemente. Pues una pena que no se oiga. No, sí se oye porque se dice, pero quiero decir que tiene poca receptividad desde el punto de vista serio. A partir del 26 de mayo tendrá mucha receptividad. Lo primero hay que saber que los diputados son 751. 51, cierto. Bueno, a lo que iba yo era decir que había una. A ver, hay herramientas que cambian la forma de trabajar, ¿no? Y hay herramientas, y estamos en una de esas épocas, que cambian la propia configuración y el flujo
de poder, o que al menos, si hay una voluntad política, podría cambiarlo. El problema, como decía al principio y ha remarcado Marcelesi, del lobby o de la interacción entre grupos de interés y política, es casi deontológico, es casi ético, ¿no? O sea, está permitido legalmente hacer aportaciones, por ejemplo, a partidos políticos, ¿no? Pero es ético hacerlas. ¿Es ético vincular el mandato de esos políticos a determinados intereses que han estado fluctuando, crematísticamente fluctuando? O sea, algo sórdido, pero real. Durante años, en las cajas internas de los partidos, a nosotros nos parece que no. Según la cuantía, evidentemente, según quién haga esa donación, según de dónde venga y según a qué, ¿no? Pero no es ético políticamente. ¿Por qué? Porque ponemos en duda la propia cuestión esencial de la utilidad de la democracia, de la participación, de esa característica del poder que hoy puede ser participada si hubiera un verdadero vínculo de la ciudadanía. Y esto es una herramienta potentísima. Entre el 40 y el 60% de la población europea, depende del Estado y del grado de desarrollo, obviamente, tiene hoy acceso, y se podría poner en marcha, por lo tanto, a Internet. Se podría poner en marcha el certificado digital. Muchas consultas, muchas cuestiones, la podríamos hacer directamente preguntándole a una importante masa de europeos. Y, insisto, si 1 millón de la iniciativa ciudadana europea es más importante desde el punto de vista de la representatividad y legitimidad que la acción de un lobby, pues imagínate 30 millones que digan el derecho al agua es, ¿no? O imagínate 50, 60 millones. Hoy eso es posible. Si no se pone en marcha, es simplemente porque no hay voluntad política. La configuración del poder está cambiando gracias a determinadas herramientas que digo que hablan de su trascendencia, de ir hacia otro modelo, ¿no? Pero todavía hay, evidentemente, estructuras de poder, de ese poder, que se niegan a que ese paso se dé. Con respecto a nosotros tenemos un concepto que es el de la soberanía alimentaria. Hay 5 grandes distribuidoras en Europa Occidental que deciden el precio de todo, ¿no? Que van al mercado de Boston de materias que marca un poco las... Y hay fluctuaciones hasta del 400% entre el precio del producto en origen y luego la venta que hace el distribuidor, ¿no? Eso es una locura. Y preguntando a una gran mayoría social europea, seguro que lo ponen vueltas abajo. Seguro. Con eso y con otros tantos temas, ¿no? Lo de las eléctricas, a nosotros nos parece, o sea, es que el señor Miguel Roca Junyent, que es padre de la Constitución, está en Endesa desde que Endesa existe. O sea, ese hombre lleva en el Consejo de Administración de Endesa, supongo que 30 años o algo así. A mí se me pierde la memoria. Y como ese, hombre, la puerta giratoria es la puerta giratoria. No estamos hablando de... Es que no entendemos por qué Felipe González tiene que estar en el Consejo de Administración de una gran eléctrica. Es que no lo entendemos. No tiene suficiente para vivir con lo que el Estado le debe de permitir tener. Yo no voy a defender a Felipe González, porque además me parece que no debería estar en una eléctrica, claramente. Pero también sería bueno... ¿Quieres que cerrar las ojos? Ya. También sería bueno recordar que un prominente miembro de Izquierda Unida ha sido vicepresidente de Caja Madrid durante todo este proceso. Bueno, muchas gracias. Lo hemos querellado. Tenemos una última pregunta, no sé si preferís dar por finalizado el... Una última pregunta, si queréis contestáis, que nos hacen llegar del público. Si los lobbies se limitan a informar, entre comillas, a los políticos, ¿para qué son necesarias reuniones privadas bilaterales con cada partido? Si los lobbies se limitan a informar, entre comillas, a los políticos, ¿para qué son necesarias reuniones privadas bilaterales con cada partido? Pues te doy pues la palabra. Porque muchas veces, precisamente por economía de medios, nos reúnen a todos, que es mucho más sencillo, lo preferimos porque así no tenemos que ocupar la agenda. O sea, que además muchas veces la información que le dan a Enrique o que me dan a mí, cualquiera de los lobbies que nos vienen a visitar, es exactamente la misma y muchas veces se resuelve pues viéndonos a todos juntos y luego cada uno pues obra en consecuencia. Gracias. Pues damos. Pues muchas gracias a todos, gracias al público, gracias a los participantes en este debate. Rosa, gracias.
gracias a las candidatos, candidatas por participar. Gracias a todos vosotros. Como hemos dicho, eso ha sido un debate muy importante. Es un evento que está ocurriendo en 19 otros países europeos y esperemos que así vamos a conseguir más transparencia, en general, regulación de los lobbies. Y ahora, como hemos dicho, en nombre de AccessInfo y AltEU y toda la gente que han participado aquí, os invitamos a tomar algo con nosotros y seguir con este debate tan importante. Gracias.